ay, ay. Y un super diván, diván de chicas, diván de amigas, la señora Laura Novoa, la señora Valentina Bassi. Bassi Novoa, Bassi, que están trabajando juntas. Sí, estamos trabajando juntas en Los Gestos Bárbaros, en el Teatro Picadero los jueves. Estamos re contentas porque salió un poco de esto, de nuestras ganas de trabajar juntas y de hacer un texto. ¡Qué lindo! Sí, estamos muy contentos. Me gusta. 20 horas los jueves. Se ve la cara de satisfacción y alegría. Sí, ¿no? Se ilumina, no, estamos así como... ¿Y qué tiene y que...? Ahí no se ven las caras. Sí, satisfacción y alegría porque son es un poco más... ¿Y de qué podemos adelantar de estos gestos bárbaros? Bueno, Emilia, mi personaje, sí, tras un accidente un tanto extraño automovilístico, le queda una secuela que es que pierde la memoria. Tiene una amnesia parcial. Entonces vuelve a su casa familiar, donde se encuentra con toda su casa familiar, para ver si puede juntar los pedacitos, ¿no? Bien. Y se encuentra con personas que no están del todo bien. Bien. Ahí aparece. Ahí está, bueno, Laurita. Aparezco yo. Sí, no sé por qué. Sabater, Nacho Rodríguez de Anca, Fran Bertín, dirección Cristian Drut. Y bueno, y en realidad de lo que hablamos un poco es que estamos todos bastante imperfectos, bastante imposibilitados afectivamente, que la familia como institución es un quilombo, y más o menos de eso, ¿no? O sea que sí, está buenísimo ir a ver, identificarse, que eso sea reflexión también, que nos interpele. Y con humor, tiene y humor. Mucho humor, por suerte. Nació un poco de eso, de poder hacer un teatro que quizás está fuera del circuito comercial puro y también fuera de, como un teatro off, pero de Teatro Picadero. Me encanta. Y la verdad es que es un espacio de pensamiento que nos hace reflexionar sobre las discapacidades, no solamente las mentales, que quizás así surgió todo desde un principio, sino de las discapacidades afectivas que tenemos los seres humanos. Yo hago como la maternidad al lado B. Acaba de tener un bebé, el personaje de ella. Y... con miedo. Así, así como me ve. Así como me ve, qué fértil. Hablando de maternidad, ¿cómo se lleva la maternidad? Bien. ¿En la vida o el No, en la vida, porque ya ¿cuántos tiene tu hija? No, en la vida tiene 21 por y eso. 16. ¿Y el 16 debe ser más? El 16 no, ¿más pero desafío igual o no? Es un sol. Es el 16 me salió bueno. Muy lindo, muy lindo. Es un gran desafío. ¿Y cómo se lleva también la actividad? ¿La casa, el laburo? ¿Son culposas? ¿Son más neuróticas a la hora de los compromisos laborales? Yo a mí esa parte se me complica un montón. Por ejemplo, antes del estreno, que fue el jueves pasado, fue el estreno, abrís la heladera de casa y no hay nada. Y mi hijo me dice, pero mamá, no sé, que estoy por estrenar, hijo, estoy por estrenar. Que es como que se me acaba un poco el mundo en pos de justo el paso del estreno. Ahora que voy a tener funciones todos los jueves, fuiste al supermercado, estoy más tranquila. Fui al supermercado. El viernes fui al supermercado, pero juro, fue así. El fin de semana hice empanadas. Sí. Ahí estamos viendo fotitos en el medio de las dos. Ahí está mi papá. Papá, qué amor. Qué lindo mi papá. Ahí está. Bueno, Morita ya está muchísimo más grande que eso. Claro, ¿eh? Mira qué chiquito soy, me muero. Tiene 21 ya, que está enorme, Pasó una vida. ¿Les gusta ver material así, fotos, trabajos que han hecho? ¿Valen? ¿Son así como te pones melanco? No tengo problema. No. Me gusta ver el recorrido hecho. La verdad que no me causa nostalgia. Y las dos han trabajado muchísimo, han hecho éxitos. Y trabajamos mucho juntas. Y muchos éxitos y fracasos. ¿Para qué no vamos a estar engañando a la gente? Han trabajado mucho juntas también. Sí. Esta es nuestra tercera obra juntas, así que... ¿Y se siguen eligiendo por qué? Por más. Nos complementamos un montón, somos amigas. Y la verdad que hacía mucho que teníamos ganas de... cuando estábamos haciendo Burundanga en el 2019, pre-pandemia... Compartíamos camarín. Compartíamos camarín. Todo el tiempo. Sí, me acuerdo que vinieron al diván ahí. Una terapia. Sí. No, pero ella vino con el bicho bueno. Vino con el bicho yo, y yo no sé. O estarías con la Burundanga. Estaba con la Burundanga, estaba como media así. Y nos daban ganas de hacer algo más propio, más personal, nos daban ganas. Claro. ¿No? Y entonces ahí empezábamos a charlar. Che, ¿y de qué nos gustaría hablar? ¿Qué teatro nos gustaría hacer? Y bueno, de ahí se fue formando. De ahí se fue gestando. Sí. Todo muy lindo, pero hay denuncia para la señora Laura Novoa. La señora Patricia Palmer dice esto. Atención. Hola Laurita, hermosa, Vero, preciosa. Bueno, acá estoy para contar un secreto de Laurita, gran actriz, gran amiga.
y gran mujer que tiene un físico espectacular y sobre todo tiene una cola bastante, ¿no?, privilegiada. Pero no se crean que es gratis esto. Ella, entre escena y escena, por ejemplo, en Falladas, ahora les va a contar lo que hace. Contalo, Laurita. Las quiero. Hermosa, te amo, Pato. Ay, Pato. O sea que ese culito saca. Y bueno, porque viste, talento tiene muchas. Sí, no solamente una. Y lo ejercitaste, Cristiano. Lo ejercito, sí, hago un poquito. Lo que hacía en Falladas era que tenía mucho tiempo antes de entrar. Sí. Y entonces hacíamos con Patricia sentadillas. Estábamos las dos en el piso. Es muy vital, mi amiga. Sí. Tiene mucha actitud. Y en Burundanga también. Me hacíamos sacarse de yoga. Siempre glúteo. No. El glúteo por suerte está. Sí. Ahora vine flojita, sí. Por eso no te muestro. De hecho, en la obra de teatro necesitaba como una cosa, como era puerperia, sí. y pusimos, no sé si va a seguir, porque mis amigas no sé si me van a dejar, de acuerdo. Pero tengo un culo postizo. Los que vengan al teatro, no, ese es culo. Este jueves, ese culo no es mío, señores, mi culo está mejor. Pero ahí como que me engordo un poco. Bien, más poquito. para hacerlo más... Está bueno ejercitar. Caer. También, ¿no? Cada uno encontrar como la forma de, si es yoga, si es correr, si es... Es re importante. Sí, yo uso bici. Ella usa bici. Sí. Yo voy a todos lados en bici. Ah, me encanta. Sí. A los ensayos iba en bici, ahora al teatro voy en bici. Es un gran ejercicio la bicicleta. Y y además te despeja. Para mí, a mí es como lo que encontré que me hace bien. Sí. Hasta ahí llegué. Más de eso no me pidas. Hay denuncia del señor Cáceres para usted. No. Y el señor dice esto, a ver. Hola, hola. Bueno, hola, Vero, a todo el equipo ahí. Valentina va a ser una gran compañera. Tuve la suerte de dirigirla y compartir el escenario con ella en El Ardor. Y como anécdota, miles. Pero recuerdo cuando la conocí haciendo tele en El Tiempo No Para, que creo que la nena que hacía de su hija cumplía años, había que soplar la torta y hubo que soplar algo más. ¿Qué fue? ¡Pa! ¿Qué hiciste? Se agarra la cabeza. Primero, un abrazo a Luciano, lo adoro, me dirigió en El Ardor, es un excelente director y excelente compañero de trabajo. Estamos haciendo El Tiempo No Para, una tira, sí. Y yo tenía que llevar la torta y le dice, sopla la velita, y la nena se acercó con el pelo en la venita. Mi amor, y que le quemaste el pelo a la nena. No, se apagó, todo fue un segundo, se apagó rápido, pero el julepe, y aparte estábamos todos los actores. Como Narciso Ibáñez Menta en lo de Mirta. Ah, no sabía. Sí, pasó. Le llevaron la todo ese pobre Narciso, que Dios lo tenga en la gloria. No, ¿en serio? Sí, se no fui la única. Es que salgo el pelo, es algo un poco ingobernable. Claro. Y yo quería que la niña se acerque para que salga bien la escena, para que esté bien en plano. Y bueno, salió el planazo. Sí. Tiene algunos problemas. Tiene buena voluntad. Tiene buena voluntad. Hay que manejar un poco la energía. De la buena voluntad. Eso es importante. ¿Qué les gusta hacer cuando no están laburando? ¿Se juntan a hacer alguna cosita o algo? ¿Se recomiendan series, se recomiendan médicos, estética, cremas para el cuerpo, qué sé yo, no sé? Valentina se hace muchas cosas, yo no me hago mucho. ¿Te imaginas? En eso somos parecidas. Sí. No, nos recomendamos películas. Bien. Que ella no ve. En realidad, yo le recomiendo películas. Pero este no, claro, ella tiene un cine en su caso, tiene un proyector, una pantalla, y yo las miro en la compu y le recomiendo permanentemente películas. No, pero este fin de semana vi, ¿te acordás? Este fin de semana me clavé. David Lynch. Bien. El hombre elefante. Se clavó como tres películas de David Lynch. Va a soñar feo. Raro. Eso sí. ¿Qué más después hacemos? Ella me invita a caminar y yo no voy. Sí. Bueno, hacemos picnic a veces. Bien. Con tu hijo hemos hecho picnic. Sí, al solcito, que nos gusta mucho. Me tiene que arrastrar. La tengo que arrastrar. Sos más de estar en... Yo te gusta más en tu casita. Sí. Pero ahora con lo de la obra de teatro la lo conseguí. Estamos sacando. La conseguí sacar. Y le explico a todos mis compañeros porque ella ensaya y se va rajando. Sí. Se quiere ir que corriendo. No soy mala. Te gusta quedarte en tu casita. Y les explico que bueno, que tiene problemas, pero que le estoy ayudando con la obra de teatro. Así que todos los jueves a ayudar a Valentita. Claro, al picadero. ¿Sacamos las entradas directamente del teatro o por alguna tiquetera? Por Plateanet. O boletería, sí. Perfecto. Tenemos desafío de las chicas para ver cuánto se conocen, cuánta empatía hay. Wow. Y hacemos una pausita, pero eso en un ratito, porque las deliciosas en la pausa hay preguntas del equipo. Paola tiene pregunta. Paulita.
Hola, ¿cómo están? Le pregunto a las dos porque son dos actrices comprometidas también con el tema de las mujeres. ¿Cuál creen que es la lucha que falta? Si bien faltan muchas cosas por hacer, ¿cuál es la que ustedes creen deberían ahora luchar las mujeres? Yo creo que la ley se cumpla como corresponde, ya es una enorme lucha, porque hemos luchado por algunas leyes, pero que después, cuando llegas al hospital o llegas a los lugares, no son tan fáciles como pareciera que son cuando... Claro, a la hora de instrumentar la ley, a la hora de interrupción. No solo hay que conseguir los derechos, embarazo, sino que sostener los derechos. Claro. Y también todo lo que es con los derechos a los discapacitados, también me parece que es algo realmente muy importante, que no se puede tocar y que estuvo medio en interna a ver si se tocaban algunas cosas o no. Sí, eso me parece que es importante esto. Se han conseguido muchísimos derechos, pero hay que sostenerlos y hay que estar permanentemente batallando para que no se pierdan. Total, sí, la lucha es como infinita, es, ¿no? Infinita, también. Es infinita. Y me parece que también al ser mujeres hay que demostrar que lo que otro orgánicamente se da en otros aspectos hay que, ¿no? o salir a explicar por qué uno defiende lo que defiende. O claro, sí. Una postura frente a determinadas situaciones. Y seguir peleando, porque creo que la deconstrucción no es todavía tal para nosotros es personal, un aprendizaje continuo. Sí, sí. Uh-huh. Por eso también insistimos mucho en la educación sexual en las escuelas. Es indispensable. Eso. Totalmente. Y eso tampoco se cumple. Que los chicos y las chicas tengan herramientas, sí, ¿no? para saber las cómo herramientas manejar. Que nosotros no tuvimos. No, para los ponchazos. Y los preservativos también, el otro día fui a comprar, son carísimos. ¿Fuiste a comprar? No, sí, para mí. No, gracias. No, pero viste, bueno, que de verdad debieran de dar en las escuelas, sí, y en los hospitales públicos, claro, preservativos, sí, a los, sí, niños. Totalmente, y no. Y claro, me parece que no es tan fácil. No te los tiene que dar la obra social. No sé cómo es, pero bueno, con un hijo de 16. Y está muy bien. Estoy como en el té. Estoy muy bien. Ay, hermoso té. Bueno, volvemos a hacer el convite, los gestos bárbaros, en el picadero. ¿Es así? Exactamente, los jueves. Los jueves. Siempre es bonito verlas, la verdad. Que muchas es un gracias. Encanto tenerlas. Gracias por haber venido. Divina, vale, nacemos allá, sea más que no la vería. Sí. Recomendamos verla, la señora Novoa, que está hermosa en el caso María Marta García Belsunce. Hermosa. HBO. HBO, sí, está muy bien. Así que fue un trabajo de verdad hermoso. Precioso y muy interesante. Pero, así que recomendamos. Pero vengan al teatro. Sí, vamos vengan al teatro. Teatro este caso para las chicas. Hoy tenemos la voz. ¿Y quién es la máscara? Así que seguimos perdidos a la pantalla aquí de Telefe. Hasta mañana.